mañana con 31 minutos y ahora es Gaby Cota quien nos tiene información. Gaby, adelante, te escuchamos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenos días también a todos los radioescuchas. Pues recordando información que manejamos la semana pasada, cuando comentamos que hubo una reunión entre autoridades militares y el presidente municipal, Enrique Serrano, en donde ambas partes pues, se comprometían de nueva cuenta para reforzar pues esos lazos de vinculación y coordinación para trabajar por la seguridad de estas fronteras. Pues ayer el gobernador del estado dio a conocer que la quinta zona militar de pues a la que pertenece Ciudad Juárez pues será trasladada de la capital del estado aquí a esta frontera, dando mayor seguridad a Ciudad Juárez. Así lo dio a conocer el día de ayer pues el gobernador del estado, y con esta disposición pues se pretende que se fortalezca la labor de los militares aquí en Ciudad Juárez. Esto pues de acuerdo a versiones de los propios militares, de las propias autoridades militares, pues ha propiciado la baja de incidentes, la baja de la inseguridad aquí en esta frontera y sobre todo en el resto del estado. Sin embargo, mencionaron que es importante involucrar a Ciudad Juárez en estos cambios que probablemente pues comiencen a darse gradualmente, que posteriormente pues, notaremos los fronterizos, mayor presencia de la milicia en esta frontera. Esperaremos estos cambios que comenzarán a darse inmediatamente, según lo dio a conocer el gobernador del estado. Sin embargo, pues serán de forma gradual, Alejandro. Perfectamente, muchas gracias, Gaby. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días.